Una pregunta, Jorge, porque hemos hablado de que estás hablando de que eres un tipo competitivo, que te gusta mucho competir y que eres bueno, lo que se llama un culturista de escenario. Pero pese a ello, al final creo que tenías planificado 4 campeonatos, si mal no recuerdo, y has salido a 2. ¿Qué es lo que ha hecho que no salieras a los otros 2? Mira, lo expliqué en un vídeo. Obviamente, pues son vídeos de 20 minutos, ¿no? Y no creo que lo veáis. Lo expliqué en un vídeo justo. Y yo en el segundo campeonato me di cuenta que si paraba y aprovechaba ese mes extra, que en realidad es una barbaridad de tiempo, para descansar y ponerme las pilas, en 2022, ojalá, y que no me venga el santo al cielo. Podría hacer cosas muy grandes. Podría hacer cosas muy grandes. Entonces, yo decidí pararlo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de mis carencias que tenía al lado de las personas. Es que esto es lo que siempre hablo. Tú puedes ver un físico solo y solo es precioso. ¡Guau! Increíble, formas preciosas, qué bonita estética. Pero cuando se pone al lado de otra persona, ahí es cuando ves el nivel. Ahí es cuando realmente ves lo que le falta, lo que tiene, lo que puede explotar, lo que no. Entonces, yo me di cuenta cuando me puse al lado de gente, joder, profesional, de gente que ya, pues, el segundo que quedó en el Legion ya estuvo en Olimpia, gente que se va, joder, que tiene ya un poquito de bagaje, ¿no? En esta competición. Dije, bueno, pues si yo paro aquí y me centro en lo que tengo que centrarme, intento explotar lo que tengo que explotar, en 2022 puedo intentarlo, puedo intentarlo. Y por eso paré, por eso paré. Vale, voy Vale, pero a. realmente, y esto que también es algo que ya aclaré contigo, pero también porque la gente pregunta y tal, se dijo que eran campeonatos donde no había mucho nivel, y eso no es un ataque contra ti, pero lo Totalmente. cierto es que eran campeonatos que ya eran un poco a final de temporada, con vistas al 20 a 2022, tú no tienes control de si hay nivel o no hay nivel, evidentemente, pero no han sido los campeonatos más grandes. ¿No pensaste en probar también en el circuito europeo, por probar con los otros españoles y demás? ¿O realmente para ti el culturismo es como siempre hemos tenido todos en cuenta, el sueño americano? Yo soy de esa El filosofía. escaparate real, ¿no? Yo soy esa filosofía. Yo me quiero hacer hueco en Estados Unidos. O sea, ya está. Y es más, lo dije. ¿Vas a competir algún día en Europa? Quizá en España. Es el único país que voy a competir. Lo demás va a ser Estados Unidos. Y lo tengo más claro que el agua. Y es lo que tú dijiste, ¿no? Que la gente como que dio de bajo nivel. Hostia, tío, ¿qué quieres que le diga? Si yo sé la lista de competiciones el lunes No, previo a la no competición. puedo decir nada. Estoy en Estados Unidos, me refiero. Es la cuna del culturismo. ¿Qué quieres que te exponga? ¿Qué quieres que...? Yo estoy viviendo el sueño estadounidense, como todo, como lo que acabas de decir, ¿no? El sueño americano, el gran país de estilo de culturismo. Yo lo tengo muy claro, tío. Yo lo tengo muy claro y lo digo otra vez. Yo voy a competir en Estados Unidos y ya está. El único Claro, país que seguramente competiré será, pues, en Alicante, que estamos aquí haciendo campeonatos brutales. Y bueno, si Raúl Carrasco se mete a coger forma y hace un campeonato de que cualifique para Olimpia, ahí me lo pienso también. Pero me refiero, vendrás. a lo que me refiero es, yo quiero competir en Estados Unidos, hacerme nombre en Estados Unidos, sobre todo, que la gente me vea en Estados Unidos, pues a mí me gusta también eso. Yo me dedico a la red. Es el gran escaparate, evidentemente. Claro, exactamente. Es lo que te abre, por así llamarlo, el público hispanohablante, quien más, quien menos, ya me conoce. Ya me conoce. Por redes sociales. Por culturismo, pues quizá no, pero por redes sociales sí. Yo me quiero abrir al público estadounidense y quiero hacerme nombre allí. Quiero competir allí y quiero disfrutar de las competiciones en lo que yo considero que es el país del culturismo. En lo que yo considero que es el país del culturismo. Luego, Sí. en Europa, pues España, porque es mi casa y poquito más. Y ya está. No, no me Además, planteo. tú fíjate que lo que mucha gente utiliza como crítica, yo lo veo lo más lógico del mundo. El culturismo siempre se ha dicho es para los americanos y está en América. Independientemente del nivel, está allí, la gran esto. Entonces, te has ido allí y yo creo que has hecho lo mejor, porque aquí en Europa, aunque el nivel pudiera ser algo mejor en según qué campeonatos, pero es que tú donde quieres que te conozcan es allí porque miras a largo plazo. A mí me parece perfecto. Y te quiero hacer una pregunta antes de que nos vayamos a publicidad, que es un poco controvertida. Solo te la hago a ti porque no estás en España, ¿vale? Quiero que sepas esto, que es que antes hemos estado hablando de una estabilidad económica. Entonces, no respondas ahora porque vamos a meter una cuña publicitaria, pero me Vale. gustaría que a la vuelta, si tienes cojones, seas capaz de decir aproximadamente cuánto vienes ganando, pero ojo, siempre de la legalidad. Esto nunca se lo he hecho a ningún español porque todos sabemos que en España Es hay más B que A. Pero bueno, vamos a publicidad y cuando vengas, pues ya comento una lo que pregunta quieras. de cabronazo, es decir, es una Sí, pregunta de sí, cabronazo. sí.
pues ya estamos aquí otra vez. Le he dejado ahí la pregunta del millón a Jorge. Así que, ojo, quiero aclarar... Tengo los huevos aquí ahora mismo, Escúchame, quiero aclarar que esto lo hago porque en tu caso no es repercusión. En España es que, bueno, ya sabemos que es distinto, por eso siempre me corto, pero a ti te la tenía que hacer, tío, porque... Si estaba bastante el agua. Si te digo la verdad, tío, a mí me han enseñado a decir, cuanto menos digas, menos problemas tendrás. Y eso es cierto. Entonces, no te voy a mentir, no te lo voy a decir, pero ¿por qué? Espera, te lo ejemplifico un poquito. Sí. Lo que solo depende de mí. Porque hay más cosas que dependen de socios, dependen de inversiones, dependen de patrocinadores, tengo contratos que yo no puedo ir diciendo lo que gano por ahí. Entonces, yo te puedo decir lo que depende exclusivamente de mí. Eso sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que son las redes sociales. Las redes sociales, sí. No hay ningún problema, ¿vale? Yo en YouTube, el mejor mes que he ganado en mi vida, que es el previo de la competición esta, porque subía video diario y demás, llegué a ganar unos 8.500 euros al mes. Solo YouTube. Un mes medio, yo te diría que con las redes sociales, con Twitch, con YouTube y, bueno, Instagram paga, pero ajeno, son patrocinadores. Instagram como tal, la aplicación no paga nada, o al menos a mí aún no me ha pagado nada. No sé si escala se abrirán más puertas, yo te digo por mí. Un mes medio estoy cobrando en torno, con todas las redes sociales, con Twitch y con YouTube, en torno a los 5.500, 6.000. Que fíjate, que te ha pasado en redes sociales, creo que eres de los que ha venido el que más, porque el resto que han dicho lo que han ganado con YouTube y demás, pues eso, a lo mejor 2.000 euros, 2.000 y algo. O sea que... Sí, bueno, pero yo vi el programa de Héroe Fitness, de Villano Fitness, y el cabrón dice 800 euros. Hombre, claro, si subes un vídeo al mes... Claro. Tío, hombre, tú es que tienes el canal muy activo. Y también, claro. Yo es que tengo dos canales. Tengo el canal secundario, que hago daily todos los días, el canal principal, y tengo Twitch. Entonces... Es muy relativo todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Héroe Fitness lo dice. No, yo 800 euros. Sí, ya, pero subes un vídeo cada 15 días, amigo. Entonces, claro, sería un asunto. Sí, dime. Y una pregunta ahora que estamos hablando de YouTube y demás. ¿Por qué Conectados y no otra de tantas ofertas de entrevistas que te han estado ofreciendo? ¿Cómo YouTube cuál es? Es que además son más mediáticos, que tienen más alcance que nosotros. Porque yo, si yo hiciese esto por repercusión o remuneración, cuando Roberto me lo propuso, le hubiese dicho, esta es mi tarifa. Yo hago esto porque me mola, tío, el culturismo. Es porque yo ahora mismo sentarme con vosotros, me refiero, yo, es más, esto Roberto no sé si se acordará, pero yo le pregunté, no te acordarás, le pregunté por ser mi primer preparador. Pues fíjate, te voy a contar la historia, porque esto tiene tralla para que lo sepa el público. Claro, yo a Raúl, pues le he seguido, tío. A ver, Raúl, en cuanto al culturismo, es historia de España. Entonces, a mí me flipa el culturismo. Y, sinceramente, a ti, Sergio, también me gustas porque eres muy claro, eres muy de muy a muerte, ¿sabes? Y eso me gusta. Hablas de temas que me gustan, hablas de temas que me interesan. Entonces, tío, yo esta entrevista no la hago por nada. No la hago ni por seguidores, ni por dinero, ni por nada. La hago porque quiero, la hago porque me gusta. Y las demás entrevistas que me han propuesto no me gustan. O sea, es que no me gustan, ya está. Y yo, por suerte, estoy en una posición en la que me puedo permitir rechazar cosas que no me gustan. Y pues sí, las rechazo y ya está. Pues no, y mira, y nosotros te damos las gracias, como te he dicho antes, porque además hicimos una medio posta, porque cuando te escribí, yo no sabía que yo había hablado contigo, ¿vale? Porque fue en el 2018, si no recuerdo mal, o 2019. Que yo te escribí para ser mi primer preparador. Claro, y yo no te conocía en aquella época. Y entonces, cuando te mandé el mensaje, le dije a esto, creo que lo tenemos jodido, porque yo hablé con él y al final simplemente dejamos de hablar y se acabó, ¿vale? Fue ahí un poco tal. Y se lo dije a esta gente y dijo Sergio, dije, me ha puesto una cena que entonces no va a venir. Pero mira, al final te agradecemos que haya venido. Pues, esa cena tiene que pagarla, digo yo, ¿no? ¿Qué? Sí, la tiene que pagar, vamos que sí, y lo vamos a enseñar además, la tiene que pagar. Vale. No, yo de verdad, yo hago esto porque... Sí, yo dije que no venías, ¿eh? Sí. No. Yo dije que no venías. Es que yo pienso que tenéis una... Bueno, creo que se ha generado una opinión muy distinta a lo que creo que soy, tío. Yo no soy opaco, ni aislado, ni cerrado. A mí me flipan estas cosas. O sea, yo en los programas de Conectados me los he visto todos, ¿eh? Todos los programas me los he visto. Y a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que
como que se ha generado una pompa entre Andorra, entre el irse a Estados Unidos, el todo en torno a mí, que es como que me ha alejado de los demás culturistas por X motivo. Y yo nunca lo he llegado a entender, tío. Nunca lo he llegado a entender. O sea, a mí me flipa entrenar con todos, grabar con todos, hablar con todos, fuera de cámaras, hablar de lo que sea y vivir las experiencias. Pero bueno, Esto es lo que se dice muchas veces, el precio de la fama, ¿no? Cuando estás muy alto o eres el chico de moda, que todos lo hemos sido, yo lo fui en su tiempo, pues se habla más de la cuenta, ¿no? En general. Sí, yo pienso que por desgracia ha sido eso, porque de verdad que, si yo, no sé, bueno, está mal que lo diga yo, porque para eso tiene que hablar otra persona, ¿no? Yo decir cosas buenas de mí es muy fácil, ¿no? Es como si le pregunta a mi madre, ¿quién es el más guapo de todos? Pues dirá, tú, hijo, tú eres el más guapo, pero es un poco feo, ¿no? Eso tiene que hablar otra persona de ti. Pero yo, de verdad, que se ha generado algo como muy, muy de aislamiento, muy él va por su rollo y para nada. Fuera, bueno, yo al menos pienso que es simplemente, joder, que estoy en Andorra y no puedo hacer tantas colaboraciones porque estoy a 500 kilómetros de cualquier de vosotros. No hay nadie que esté cerca mío. Pero, pues, por lo demás, no sé.